Toast to us, just because we made it through. What's dead is done, we lost, we won. Now it's time to grab someone and dance. You've been acting all shy and I'm trying to give you a chance. Show the world that you've been that girl. Throw your hands in, your presence commanded. I'm forever standing in the background yelling. Ok, ¿y aparte del hotel? Sí, 135. Gracias. Y bueno, vamos a iniciar este video. Ya escucharon ahí. Espero que se haya escuchado porque la verdad quedó muy lejos. No se acercó la chica al carro. Yo hasta había tapado mi cámara y todo pensando que se iba a acercar para no mostrarle el rostro. Y estoy sobre Avenida Texcoco. A ver si los voy a voltear, agárrense. Los voy a voltear para que conozcan, para que, los que no conocen, pues que conozcan. Y los que conocen, que recuerden. Miren, en Avenida Texcoco, ahí estuvimos haciendo un tour. Porque andaban muchas preguntas en el aire de nuestros últimos dos videos, ¿no? Que cuánto cuesta, que cómo funciona la cosa. Pues ya escucharon, son 400 más 130 del hotel. El hotel se ve así medio tenebroso. Está tenebroso, la verdad que sí. En esa parte no grabé porque hay bastantes personas paradas alrededor. Yo me imagino que son las personas que los cuidan, son hombres. De este lado había más o menos cuatro. Tantito atrás había unos con unas motitos, eran como unos seis, más o menos diez. Pero solo había una chica afuera. Me imagino que, no sé, por la fecha o el horario. Pues solo había una chica. Regularmente en ese hotel yo he visto tres o cuatro, o sea, sí se ve así como una bolita, pero ahí solo había una ahí con su paraguas. Y pues ahí escucharon, ahí están los precios. Resulta ser que no estoy incitando ni estoy juzgando, ¿no? Estamos haciendo una pequeña investigación para aclarar dudas, ¿no? Para no una investigación para llegar a un fondo o a un fin ahí de justicia o hacer algo ahí como las películas, sino solamente estamos aclarando dudas que les quedaron a ustedes en los videos anteriores. Me fui, anduve por Sullivan y todo. La verdad no había mucho que grabar por allá el día de hoy acerca del tema. Estábamos este mes es nuestro tema de salir de la duda de la prostitución en México, ¿no? Lean, infórmense, ahí hay hay muchas ondas acerca de este tema. Por ejemplo, si alguien se beneficia del trabajo de la chica, pues ya se convierte en un delito que se llama trata. O sea, hay muchas cosas que tal vez en algún otro video, con algún asesor, salgamos de bastantes dudas. Pero bueno, el día de hoy ya salimos de nuestra duda primordial que tenían ahí. Todos ustedes estaban ahí como locos, más de 10,000 comentarios preguntando, pregúntales cuánto cobran. Digo, a lo mejor no que vayan a venir a tomar un servicio, sino a lo mejor por la duda, ¿no? O sea, pues sí están en la calle, están trabajando, pero, o sea, ¿cuánto cobran? Ya sería hacer ahí sí todo una entrevista. Hemos visto otros canales de YouTube que según la contratan y le preguntan y ella dice cuántas veces al día tiene servicio, XY, pero ustedes saben que son actores. Inclusive abajo en esos videos dice que esos son actores. Vamos a preguntar si podemos entrevistar a una persona que realmente se dedique a eso. Porque los videos que andan por ahí, chéquenlos, son falsos, pues. Yo me imagino que ahí ya le inventa cada quien a lo que siente que va a jalar más a su video. Yo sí lo voy a... O como ahorita fue real, ¿no? Yo sí dije, bueno, vamos a preguntar. Y después haremos uno más completo. Bueno, pues ahí está el precio para que ya dejen de estar de preguntones. 400 pesos, aparte el hotel. Ya escucharon el tiempo y no hice más preguntas. Le digo, pues había bastante gente y como está muy solito hoy, no había mucha gente. No era para tanto arriesgarlo, no, nada más era para sacarles de su duda. Y recuerden, si este video llega a muchas vistas, les vamos a regalar algo. ¿Qué les regalamos? Es más, se lo voy a poner fácil. Como ustedes ya vieron dos de mis videos así completitos y los compartieron y todo, les voy a regalar 500 pesos. Es más, aquí los traigo, a ver si andan aquí. Aquí están 500 pesos. Son como de 20, pero bueno, yo les mando 500.
a la persona que yo elija, que vea que tiene más interacción con el... Obviamente no vaya a hacer spam, ¿eh? No estén ahí cada 10 segundos. El que vea yo sus publicaciones. Y al final de la publicación, que le ponga una carita sonriente, un emoji. O sea, ustedes comentan, no sé, gracias por averiguar el precio por nosotros, porque nos daba pena, o XY, o siempre quise saber, o lo que quieras. Y le pones un emoji de sonrisa. Yo te voy a anotar en una lista, te voy a tomar en cuenta. Para ganarte los 500, van a hacerte una transferencia, ¿eh? Ya sabes, te los voy a dar. No, te doy tu transferencia. Tienes que estar suscrito a mi canal de YouTube. Veme a buscar como los videos de Berardo en YouTube. Bien suscrito, ¿eh? O sea, porque cuando hagamos la... Ahora sí que la rifa es más, vamos a ponerle una fecha. El día 9 de mayo, para que le alcances a dar su regalo a tu mamá. Entonces, o a tu esposa, o a la mamá que tengas en casa, ¿no? Vamos a regalar los 500 pesos a la persona que comente, que comparta este video, que lo comparta en sus redes sociales y que ponga un comentario con un emoji de carita feliz. Ya inclusive ahí el algoritmo nos dice quién es la persona que más interactuó. Solito vamos a, el día 9 de mayo, vamos a dar el resultado y les mando 500 pesotes. Fíjense, son 400, ya nada más ponen 30 pesos. No, no es cierto, no crean eso. Barbaridad, 30 pesos por una coca de vidrio, pues se van a comprar. Bueno, entonces la cosa es así. Comenten este video. Tienen que estar con un me gusta en esta página. Tienen que seguir la página. O sea, la página le dan me gusta arriba. Me gusta, seguir. Este video, ya saben, su me gusta, su reacción, me enoja, me enfurece, la que ustedes quieran poner. El comentario que ustedes quieran poner, bueno, malo, con lo que quieran, y su emoji. Si son groserías muy feas, se las va a bloquear el sistema, así que pues ni las escriban. Escríbanse algo ahí. Si están en desacuerdo con este tipo de videos, también pónganlo. Su emoji. Y es posible que cuando ya el algoritmo me diga que quién es el que más interactuó con esta publicación, hay que compartirla. Ya el día 9 nos ponemos de acuerdo al mediodía de... No, a las 3 de la tarde, porque luego a veces me levanto tarde. A las 3 de la tarde, horario de México, buscamos y regalamos esos 500 pesos. ¿Les late? Bueno, pues ya hemos quedado así, se han resuelto las dudas. Ustedes han visto, pues, sigue este tipo de videos porque pues, ustedes a veces los piden. Ah, oye, ve a tal lugar, o ve a Revolución, o ve. Bueno, pues vamos a ir con nuestra cámara. Resulta ser que en este canal nosotros no sabemos qué es bueno y qué es malo. O sea, nada más ponemos lo que vemos en la calle. Es como si viéramos a un barrendero, como si viéramos a alguien. Solo obviamente sí causa más de duda, ¿no? O sea, el que estén trabajando esas chicas en la calle. Pero pues para eso son esos videos, para salir de dudas. Ahora sí que no espero que aprendan más, pero sí que duden menos, ¿no? ahora tienen menos dudas. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Ya saben, ganen esos 500 pesotes. Comenten con la carita de emoji feliz, compartan, váyanse a mi canal porque voy a revisar si están, si son seguidores de mi canal de YouTube también. Sigan esta página, compartan esta publicación, justo esta publicación, compártala. Y el día 9 de mayo del 2023 a las 3 de la tarde vamos a regalar 500 pesotes. Nos vemos, mi nombre es Everardo, hasta la próxima, chao.